Fue el año 76 que podíamos hacer varias cosas y pensé yo que tener un camión frigorífico podía hacer un buen negocio, algo interesante. Importé uno el año 76, un Scania de Brasil, y este año Chile importó dos camiones. Era en plena crisis. Me arriesgué, me aventuré y llegando el camión fui a hablar con Savory y me lo contrató porque era un camión nuevo y daba seguridad para transportar un producto tan perecible como el helado. Y así partimos. Y después fuimos creciendo porque otros clientes nos llamaban para poder cumplir y tuvimos que comprar más camiones. Y tuve la suerte de rodearme de gente mejor que uno. Y eso sirvió mucho. Cuando uno tiene que saber rodearse de gente cuando las exigencias son muy grandes. De gente capaz. Millones de toneladas de comida van a parar a la basura. Así como usted y yo limpiamos nuestro refrigerador y botamos lo que está próximo a vencer, asimismo lo hacían decenas de empresas y todos los supermercados hasta el 2010. Eso porque, increíblemente, la propia norma tributaria obligaba a demostrar la destrucción de esos productos para poder llevarlo a gasto. Ese cambio demoró 7 años y detrás de ello estuvo un banco de alimentos. El primero. Son productos que ya no podemos comercializar justamente porque se acerca la fecha de caducidad principalmente, pero que son productos que perfectamente se pueden consumir si se consumen cercanamente. Antes no habían canales que nos aseguraran una donación responsable y que nos garantizara que efectivamente que no se hiciera un mal uso del producto o de la donación. Y de esa labor se encargó Red de Alimentos, que a diario se abastece en Santiago y Concepción, recogiendo todo tipo de productos que antes se destruían y que aún sirven. Su labor social llega ya a 5 regiones del país. Repleto de galletas, cereales, leche en polvo, leche condensada y evaporada, emprende su viaje desde Quilicura hasta San Bernardo. Comienza así la cadena de voluntades, porque hasta el camión es donación. Creemos que es un tremendo proyecto que es pionero en Chile.
Nos encantaría que además existieran más bancos de alimentos como existen en otros países, porque estamos seguros de que aún hay alimento por rescatar. Desde Santiago de Chile, Transportes Nazar está implementando un proyecto pionero de electromovilidad en el transporte de camiones de alto tonelaje y larga distancia. Esto como parte de su estrategia para desarrollar un transporte cada vez más sustentable. Soy Felipe Tapia, subgerente del área de ingeniería y planificación de transporte en Nazar. Hoy en día a cargo de uno de los proyectos más ambiciosos que se han declarado dentro de la compañía en mucho tiempo, que es justamente ir a buscar los mejores proyectos enfocados en la eficiencia energética. Hoy día nosotros somos una empresa certificada por la ISO 50001 por eficiencia energética y se nos ha dado la misión como área de ingeniería ir a buscar estos proyectos ambiciosos donde nosotros podamos resolver esta problemática de la eficiencia energética. Y finalmente lo que nuestros clientes nos están solicitando, es decir, tener un transporte mucho más sustentable, mucho más limpio, que sea mucho más eficiente. Y aparece esta variable de a resolver, que es justamente cómo logramos transportar X cantidad de toneladas con una eficiencia aceptable en términos de electromovilidad, que es justamente el desafío tecnológico que hoy día tenemos que resolver, principalmente las toneladas transportadas que tenemos que llevar de un punto a X a otro punto, independiente de la cantidad de kilómetros, que sin la electromovilidad es una variable crítica. Una de las motivaciones que hoy día nos lleva a participar en la FIDERMOB tiene justa relación en nuestras declaraciones como empresa de querer ser una empresa mucho más sustentable, mucho más amigable con el medio ambiente y obviamente siempre respondiendo a las necesidades de nuestros clientes. Sea cual sea la cantidad de flota, si logramos de aquí a 1, 2, 3 años lograr incorporar algún vehículo, va a ser un paso importante dentro del rubro del transporte. Yo soy ingeniera trainee en el área de eficiencia energética y tanto como área y como empresa estamos muy contentos de poder participar en la FIDERMOB este año. Esperamos que a futuro podamos seguir apoyando en todas estas iniciativas. Todas las áreas de la empresa se encuentran muy comprometidas con lo que es la eficiencia, la sustentabilidad. Bueno, nuestro compromiso como área y como empresa es súper real. Estamos siempre averiguando, estudiando nuevas tecnologías para poder llevarlas a la ruta. Estamos trabajando constantemente con nuestra área de ingeniería y planificación en poder apoyar a los conductores, darles el mejor apoyo técnico posible para que así a futuro esta empresa sea pionera en temas de un transporte limpio y sustentable. Mi nombre es Leandro Parra y soy ingeniero del equipo de Ingeniería de Transportes Nazar. Trabajamos en conjunto con la Agencia de Sostenibilidad Energética, tanto en proyectos de aceleradora de electromovilidad como también de giro limpio, ente que se encarga de poder entregar trazabilidad a los grados de contaminación de las empresas. Transportes Nazar consume mensualmente 2,5 millones de litros de diésel, equivalente a 7 toneladas de CO2 equivalente. Para poder degradar ese nivel de contaminación se necesitarían alrededor de 35,000 árboles de mediano tamaño por 50 años. Es por esto que Transporte Nazar se hace responsable de sus emisiones a través de distintos sistemas de capacitaciones para nuestros conductores para mejorar la forma de conducir con tecnologías, tanto sean aerodinámicos o funcionales en el motor, como también el constante mantenimiento en el control de presión de nuestros neumáticos y además de la búsqueda de tecnologías y de tren motriz que puedan satisfacer nuestras necesidades y la de los clientes. Este plan está en sus inicios, lo que permite ver y proyectar si es escalable a otras operaciones y procesos de Transportes Nazar.
Transportes Nazar nació a finales de los 70 en medio de una gran crisis, forjando su fuerza en la dificultad. Hoy nuestros camiones son de última generación, llenos de tecnología y seguridad. Los primeros camiones que tuvo la empresa los armaban los propios conductores. Don Tito decía, si eres capaz de armar el camión, serás un buen conductor. Cubrimos la ruta de Arica a Tierra del Fuego, llevando el alimento a las familias y a los trabajadores chilenos todos los días del año, preocupados de llegar siempre a tiempo, aunque a veces la naturaleza diga lo contrario. Yo me perdí el matrimonio de mi hija para Nubión. Cumpleaños de mi hijo todos los años. Se le ocurrió nacer el 15 de septiembre. O me quedo con él o dejo sin 18 a toda la segunda región. Yo me perdí el bautizo de mi nieta. Yo me perdí el nacimiento de mi hija. Estaba en el sur con la nieve del cogote. Tengo fresquito el recuerdo. Me llamó mi mamá y me dijo que había nacido una Gabrielita. Paré el camión en la verma y adivinen qué hice. ¿Los camioneros también lloran? No, yo no he llorado nunca. Perdí la Copa América. La final justo me agarró bajando la mini y me quedé sin señal. Supe que éramos campeones cuando vi a la gente con bandera. ¡Puta que toqué la bocina! Y también la tocamos para detenernos y así poder ayudar a los heridos de un accidente en la carretera. Hoy, nuevamente estamos golpeados. Una pandemia mundial tiene las carreteras desiertas, pero Transportes Nazar sigue recorriendo Chile gracias al esfuerzo de nuestros conductores enfrentando este nuevo desafío. Acá en el cordón sanitario, tengo para 8 horas. Me preocupa la gente que está esperando la mercadería. A esto fuimos hechos, para llegar a destino con lo que tú y muchos necesitan y están esperando. Gracias por estar siempre que los hemos necesitado. Transportes Nazar. Nuestra misión es llegar.